Buenas noches. A 3 meses, como verán, nuestros hijos no han sido presentados. Y queremos decirle a este gobierno que es verdad, nos arruinó nuestra Navidad, porque a nosotros los padres nos falta un miembro de la familia, que es nuestro hijo, que el mismo gobierno se los llevó. No están desaparecidos, el gobierno los tiene y todo el mundo lo sabe. También quiero decirle que cuando él se sentó con su familia a tragarse un pedazo de pavo, es la carne de todos los muertos que ha mandado a asesinar. Y el vino, la sangre de todos los muchachos asesinados que él ha mandado a asesinar con su ejército. Y le quiero pedir a toda la sociedad, pues, que no vote, porque hasta que lo resuelvan este problema, que nos entreguen a nuestros hijos con vida, porque ellos los tienen, sabemos que los tienen. Los militares, si no les han hecho no les han abierto una línea de investigación, es porque ellos los tienen en los batallones o en alguna cárcel, pero no han querido presentarlos. La verdad no sé qué espera para entregárnoslos, porque es un gobierno sin vergüenza. A pesar de que uno le dice de cosas y todo el mundo entero le dice que se salgan, pero con tal de estar en el poder, le vale. No le interesa estar en el poder, no le interesa matar, desaparecer y reprimir estudiantes. También queremos decirle que no vamos a descansar hasta ver a nuestros hijos con nosotros. Yo le quiero decir a mi hijo que donde quiera que esté, yo lo estoy esperando, y mi familia también. ¡Coraje! Gracias, compañera Carmelita, por tu participación. Como le hemos dicho, compañero, el ejército, en lugar de participar en auxiliar a los estudiantes el día 26, los elementos del ejército mexicano de Iguala lo que hicieron fue someter, amenazar y impedir la atención médica de esos estudiantes que estaban heridos, compañeros. Ese fue el papel del ejército mexicano de Iguala, cuando su misión del ejército mexicano es servir y cuidar a los ciudadanos. Resulta que son los meros criminales, compañeros, de este país. ¿Quién va a cuidarnos, compañero? ¿A poco vamos a dejar nuestra seguridad, el cuidado de nuestra familia, a mano de esos delincuentes, como los policías de Iguala y de todo el país, compañeros? No podemos seguir dejando a ellos a que den seguridad a los ciudadanos de este país, cuando sabemos que todo históricamente han masacrado, asesinado y desaparecido muchas personas, compañeros. En Guerrero, en el periodo de Lucio Cabaña, ¿cuántas familias fueron desaparecidas, compañero? Muchísimas. En Acteal, en Charco, Aguas Blancas, hasta la fecha, compañeros, quienes participaron ahí fueron el ejército, policía municipal, policía del estado, entre otros, jueces por represivo, compañeros. Ante ellos, compañeros,
viene otra compañera a participar con nosotros, que es la compañera María de Jesús. Adelante, compañera María de Jesús. Compañeros, mientras llega la compañera, vamos a dejarle la participación de otro padre de familia, que es el compañero Margarito. Adelante, compañero Margarito. Bien, señores, buenas tardes a todos los padres de familia, madres de familia que se encuentran aquí con nosotros. Nuevamente les doy las gracias porque están unidos con nosotros en el sentimiento. Pero nosotros estamos desde el día 26 en los hechos hasta esta fecha, que son 3 meses, y el gobierno federal, gobierno estatal del estado no han dado respuesta, porque sabemos que ellos los tienen y lo están escondiendo. No sabemos con qué motivo los están escondiendo, porque ellos los tienen, porque se los llevaron vivos, y sabemos que fueron los policías municipales. Como gobierno, no puede ser posible que Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, no sepa gobernar a los de abajo, como son gobernador y toda clase de gobierno de abajo,